5 y media de la mañana aproximadamente, hará unos 3, 4 grados, no sé, tal vez un poquito menos, es increíble el frío que hace, pero bueno, acá estamos, siempre triunfando, siempre ganándole a esa mente limitante, siempre trabajando en lo único que no se tiene que abandonar nunca, y es el desarrollo personal. Ahora ya estoy acá en la plaza, estoy yendo a las barras para poder entrenar con mis alumnos, que se está formando un lindo grupo a las 5 a.m. Para quienes no me conocen, yo soy Axel Dubín, atleta coach profesional de calistenia, doy clase de calistenia, pero también fusiono todo lo que es desarrollo personal con la calistenia, porque cuando era instructor me di cuenta que una rutina y una dieta no cambia a una persona porque no tienen la disciplina para poder seguirla. Me di cuenta que las personas se abandonaban, me di cuenta que la gente le faltaba lo más importante para poder tener verdaderos cambios, y eso es la mentalidad. Entonces ahora quiero trabajar la mentalidad. Estoy hace mucho tiempo, ya hace casi un año, donde me levanto todos los días 5 a.m., donde todos los días trabajo en mi propio crecimiento mental, en mi propia expansión de la conciencia, y sobre todo ayudo a otras personas a que también lo hagan, y hoy impulsando la vida de mis alumnos para que sean mejor, para que sean más fuertes, no solamente en el entrenamiento, sino también en la vida diaria, que puedan afrontar situaciones difíciles, que puedan crecer, que puedan triunfar en un emprendimiento, que puedan crear su marca personal, que aprendan a hacer contenido. La idea es impulsarlos en todo lo que es la vida. Eso es ser un coach, a cambiar tus hábitos, cambiar tu mentalidad, cambiar tu perspectiva de la vida, que te des cuenta del increíble potencial que tenés. O sea, literalmente, este horario es increíble. ¿Cuesta levantarse? Obvio que sí, pero genera una autoconfianza increíble cuando lo mantenés en el tiempo, porque estás sometiendo voluntariamente a una incomodidad que te hace crecer. Te estás sometiendo a algo incómodo porque vos querés crecer. Eso ya marca una diferencia increíble con todos los demás, pero sobre todo con tu versión pasada, que antes se limitaba por creer que no era capaz de algo, y ahora te está demostrando que sí. Eso es lo que quiero, que la gente gane con este hábito. No es simplemente el hecho de, ay, sí, porque te das a las 5 y te la recrees. No, es porque gano el valor que sé que tengo dentro mío, porque saco de mi interior ese potencial que está ahí adentro, que sé que lo tengo, pero hasta que no tome acción no me lo voy a poder demostrar, porque las palabras no son nada si no hay acciones que lo respalden. Además, este horario es increíble para poder conectar con uno mismo, sos más productivo, tenés más tiempo, pero bueno, también es fundamental los hábitos nocturnos. Si te quedas hasta la 1 de la mañana todos los días con el celular, obviamente te va a costar más. Eso ya es cuestión de modificarlo, y lo que trato de inculcar a mis alumnos también, pero bueno, ahí están en las barras y ahí nos vemos para hacer el primer turno. Furioso para combatir el frío, para que te llame. Ahí va, mirá, los espartanos, verdaderos espartanos. Acá estamos con frío. Mirá la espartana que tenemos acá. ¡Vamos! ¡Espartanita! ¡A full! ¡Buen día! Esa. ¿Cuánto harán? ¿3, 4 grados? ¿5 grados? 5 grados. ¿Sensación térmica? No sé. Pero la temperatura es 5 grados. Bueno, ya entramos en calor. Eso, dale, dale, dale. Va. Dale, 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 dale. Eso. Bien. Dale, 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 dale. Mirá, todo ese que va haciendo flexiones, mirá.
¡Oh! ¡Qué grande, Anto! ¡Qué grande! Mira, mira, sigo, sigo. Bien, muy bien, Anto. Muy bien. Increíble, ¿eh? Bien, Anto. Un momentito. Ahora me voy yo. Así está grabando. Vamos, 10, dale, dale. 2, 3. Vamos, vamos. Vamos, el coach, dale. 4. Bueno, terminado el primer turno del día. Mira, Anto, ¿cuántos años tiene Anto, Basti? 7 años. 7 años, y es un ejemplo para muchos adultos que no se hacen responsables de su vida. Ahí va. Mira, Gasti, trabaja, papá. Ahora empezamos a trabajar y todo y arrancamos el día así, de la mejor manera. Es así, para que vean que no hay excusa, porque después tenés al que dice, no, pero yo trabajo de lunes a viernes, hasta incluso los sábados. Mira, Pablito, todo el día en la calle. Ajú. Y viene acá. De lunes a lunes, ¿no? Lunes a viernes. Contá tu estilo de vida, ¿cómo es cada día de Pablo? A ver. Me levanto todos los días, 5 de la mañana. Ahí va. Venimos, entrenamos acá. Voy a casa, baño de ducha fría, cafecito, agarro los libros, las cosas de laburo y me voy desde las 8 hasta las 6 de la tarde todo el día a manejar en la calle. Ahí va. Salgo de ahí, me voy a la clase, llego a la noche, comidita sana, bañazo, a dormir y al otro día a las 5 acá. Mirá, Pablo, o sea, si no te das cuenta, Pablo, estás teniendo dos laburos. Las clases, tu trabajo normal, que estás teniendo hace tiempo, ya estás incursionando a trabajar por tu propia cuenta. Eso es crecimiento, la gente tiene miedo a no emprender, a no crecer, porque al fin y al cabo es cuestión de darte cuenta que uno puede ir mucho más y sobre todo hacer lo que le apasiona. Eso es lo más importante, pero hay que ponerle esfuerzo. Hay que poner esfuerzo y el trabajo. Y un entorno que de verdad te impulse, un ¿no? Un entorno que te impulse. Tommy, ingeniero, ¿no? Y bueno, sí. Y sin embargo, mira, se toma el tiempo de venir acá. ¿Qué tenés para decir a los ingenieros que dicen que no, solamente es matemática, solamente trabajar y nada más? Tenés que necesitar el físico también, porque si no puedes, no puedes usar la mente. Tal cual. Así que, nada, arrancar temprano. Hoy no tenía muchas ganas, pero vine igual. Bajar todo y bueno, es para sentirse mejor también. Así que... Exacto. Bien ahí, Tommy, está con todo. Gonza, que arrancó hace poquito, pero se mantiene firme. Estamos acá. ¿Qué tenés? Ahí va. Yo va. Con todo. Como decía Tommy, hay un dicho antiguo que dice, mente sana, en cuerpo sano. Mente sana, en cuerpo sano. Ahí va. Que seguir por ahí. Excelente, grande. Gonza también, papá. Y sin embargo, todos estamos acá. A ver, dame. No es que no puedas hacer las cosas, porque vos tenés dos opciones al ver esto. O te ofendés y decís, no, no hace falta, no, porque esto es... Y eso se llama la enfermedad de poner excusas. Y es ser una víctima. En un papel de víctima, vos no tenés responsabilidad. Cuando no tenés responsabilidad, crees que todo lo que te pasa es culpa de lo de afuera. Es culpa del otro. Te ofende porque el otro hace las cosas y vos no. Te ofende porque tal persona te trató mal. Es por la situación del país. Es porque tus familiares. Es porque... Entonces nunca vas a poder tomar acción. La responsabilidad es uno de los dones más fuertes del ser humano. Porque te hace capaz de hacerte responsable de todo lo que pasa. Y cuando decís que sos responsable de las cosas, tomás acción por poder cambiarlas, porque sabes que todo depende de vos. Y no es que no puedas, es que no querés, es que no tenés la mentalidad forjada, es porque tu entorno es una mierda, es porque en vez de decirte vamos a las 5 de la mañana un domingo a hacer burpees, te dicen vamos a salir de joda a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y volvés a tu casa borracho, más débil, tonto y encima perdiendo todo el día después por la resaca que tenés. Es el entorno también, de quienes te rodeás, qué mentalidad te contagiás de otras personas, qué hábitos te contagiás. Acá si te rodeás con nosotros te vas a impulsar, vas a ser mucho mejor, vas a ver otra perspectiva del mundo, porque tu perspectiva de quién sos cambia y de lo que sos capaz. Hasta que no te demuestres con acciones de que sos capaz, nunca vas a poder cambiar, porque las palabras no sirven de nada si no están respaldadas por acciones. Predicar con el ejemplo es lo único que sirve. Muchas personas de acá, hasta incluso Pablo también, empezó a impulsar a la gente de su entorno. ¿Por qué? Porque él fue el ejemplo, él fue el cambio. No fueron solamente palabras. Eso es lo que realmente tenés que enfocarte. A darle tu energía a las cosas que de verdad te impulsen. A expandir tu conciencia, a tener mayor nivel de conciencia. No es tener una carrera universitaria, no es tener mejor puesto de trabajo, no es ganar millones de dólares. No, expandir tu conciencia y darte cuenta de que hay acciones que tienen su consecuencia y que hay unas que no te sirven y otras que no. Entonces vas a empezar a entender que el tiempo no espera a nadie, el tiempo sigue pasando, pero lo único que tienes que darte cuenta es que el único momento presente que tenés es este, el ahora, y no hay otro momento que exista, no hay futuro, no hay pasado. Entonces, ¿cómo vas a usar sabiamente este momento presente para poder impulsarte? ¿Y qué acciones vas a utilizar correctamente para tener consecuencias que te impulsen en la vida? ¡Vamos!
Vamos. Vamos, bestias. Nada, si vas a hacer 10 y 15 y 20 a la barra. Ahí estamos, ya vieron que mis alumnos son el ejemplo, porque muchas veces me preguntan, ¿y vos, Axel, a quién admirás? ¿Admirás a alguien famoso? ¿A una persona millonaria? ¿A un jugador de fútbol? No. Yo admiro a mis alumnos que ponen el esfuerzo por mejorar, que son padres, que trabajan, que estudian, que tienen un montón de responsabilidades, pero son conscientes de que hay algo en que nunca se deja de trabajar y ser uno mismo. Y es lo más importante, trabajar en tu salud, en tu mentalidad y en tus hábitos. En tu vida, en tu calidad de vida, en que de verdad te expongas a una incomodidad que te permita crecer y ser tu mejor versión. Y quise hacer este video simplemente para mostrarles que ustedes también pueden. Ustedes también pueden. Trabajes 10 horas, Pablo trabaja 10 horas, Gastón trabaja 10 horas. Después dan clase de calistenia algunos. O sea, al fin y al cabo es que se den cuenta que no podés poner una excusa de porque te vas a trabajar 10 horas no puedes hacer las cosas. Levantate a las 5 de la mañana y vas a ver el tiempo que tenés para poder ir a entrenar, para poder leer, para aprender algo nuevo, para poder emprender, para poder empezar un nuevo negocio que te permita salir de ese trabajo que no te gusta. O sea, tiempo hay siempre. Lo que no tenés son prioridades. ¿A qué le estás dando tu enfoque? Y sobre todo, el romper con esos límites mentales de que crees que no sos capaz de hacer las cosas cuando ni siquiera las hiciste. Y yo estoy acá para eso. Yo quiero ayudar a las personas a que despierten su potencial, a que abran los ojos y puedan ver de lo que son capaces, que tienen un poder increíble dentro suyo, pero hasta que primero no convenzas a tu mentalidad de que es capaz, no controles tus pensamientos y actúes sin importar cómo te sientas, no vas a poder hacerlo. Y sobre todo, si no salís de ese entorno negativo y mediocre, vas a seguir siendo uno más de ellos. ¿Por qué? Porque te contagian su mentalidad y su forma de actuar y su forma de ver la vida. Entonces, si vos querés cambiar tu entorno, querés impulsar tu vida, cambiar tus hábitos, tener resultados físicos con calistenia, con gimnasio, yo te puedo ayudar a eso. Envía un mensaje a mi Instagram que está acá abajo en la descripción para unirte a este círculo de ganadores, que también puede ser de forma online o de forma presencial, depende de tu zona, depende de dónde seas, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque estamos de forma online, estamos también ahí siempre presentes, hacemos mentorías. Mañana, por ejemplo, a las 5 de la mañana, les paso un link a los chicos online y hacemos los burpees juntos a las 5 de la mañana. O sea, siempre voy a estar cerca de mis alumnos porque es lo que quiero, es quiero que crezcan. Y si yo no estoy cerca de mi gente, no tiene ningún sentido porque mi objetivo es que mis alumnos tengan resultados y eso son mis resultados. Así que bueno, ya sabes, si quieres ganar, estamos acá. Y si no, por lo menos sé que este video te ha servido mucho. Si no es que te ofendiste, sino que lo viste como una inspiración para ser mucho mejor. Nos vemos la próxima.